Bueno, pues informamos sobre el apoyo a damnificados en Acapulco. Se sigue trabajando, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, en su conjunto, estas tres instituciones de las Fuerzas Armadas han movilizado a Acapulco alrededor de 20,000 elementos que están trabajando en distintas labores de apoyo, de auxilio a la población, garantizando la seguridad, porque esto es muy importante, el que no haya robos, el que no haya actos que afecten a la población, el que haya tranquilidad, el que haya paz, el que se vaya regresando a la normalidad poco a poco. Hay ya 10,000 elementos solo de la Guardia Nacional para la seguridad. Y marinos, soldados, ayudando en limpieza de las calles, distribuyendo víveres. Ya tenemos un promedio de distribución de despensa de alrededor de 40,000 diarias. Lo mismo, se están otorgando más de 50,000 comidas calientes diario, día con día. Hoy empiezan a distribuirse enseres domésticos. Vamos a entregar, como lo dijimos, cerca de 250,000 paquetes de enseres domésticos. Incluyen estos enseres domésticos estufas, refrigeradores, camas, ventilador, vajillas, 250,000. Y hoy en Barravieja se comienza a entregar casa por casa estos enseres. También el día de mañana se empieza a otorgar, a distribuir, a dispersar todos los fondos de apoyo a adultos mayores, becas a personas con discapacidad. Solo en el caso de adultos mayores son 118,000 beneficiados en Acapulco que van a recibir estos apoyos. Celebramos el que ya estén abiertas gasolinerías, alrededor de 60, estamos como en el 75% de todas las gasolinerías de Acapulco, ya abiertas, dando servicio. Se logró el restablecimiento del servicio eléctrico casi en su totalidad y vamos avanzando. Acerca de los fallecidos, según el último reporte, son 47 fallecidos y 53 personas no localizadas hasta ahora. Eso es lo que podemos comentarles. También algo que se logró
hablé personalmente con los dueños de hoteles, porque se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo, y vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando, se reestrenen 35 hoteles para marzo, abril del año próximo. Inclusive ya el dueño del Hotel de las Brisas, ayer que hablé con él, Antonio Cosío, me mencionó que ellos están pensando tener ya habitaciones en un 75% de toda su capacidad para diciembre. Hablé también con Juan Antonio Hernández, tiene dos hoteles, uno de ellos Mundo Imperial, y también se compromete a que en marzo, abril, están los dos hoteles. Pude hablar también con Daniel Chávez de Vidanta, y lo mismo, se compromete a que en marzo, abril, estén ya sus hoteles en Acapulco. Y también que nos ha ayudado mucho, ha aportado bastante con agua, enviando equipos, Carlos Slim, hablé con él y también tiene un hotel, se llama Kalinda, ¿sí?, que se compromete a tenerlo de pie. Estamos empezando, apenas hablé ayer con estos empresarios, y aprovecho para convocar a otros, estoy seguro que van a participar muchos. Vamos a tener esta semana aquí en Palacio con ellos y otros más una reunión, va a estar también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, va Antonio, Francisco Cervantes, él va a estar también con nosotros. Es probable que sea mañana la reunión, por la mañana, porque yo voy a Acapulco mañana también, a las 4 de la tarde tengo una reunión. Entonces, ahí vamos avanzando, vamos regresando a la normalidad, y agradecerle mucho a la gente de Acapulco, de Coyuca, porque se han portado muy bien, ha habido mucho orden, bastante organización, nos están ayudando bastante para poder ayudar mejor, y yo no pierdo las esperanzas, soy un hombre de fe, de que para diciembre ya va a haber una Nochebuena y un fin de año distinto para los acapulqueños, y estamos trabajando con ese propósito.